Miren, quiero hablarles, abriéndoles mi corazón, acerca de este tema: paz en el valle de sombra. Paz en el valle de sombra. Y voy a rogarles que me acompañen a un lugar de la Biblia que estoy seguro que podrían recitar la inmensa mayoría de ustedes de memoria. Es una joya de la literatura universal. Hablo del Salmo 23. Este salmo ha traído paz, ha traído serenidad, ha abrazado a vidas que estaban enfrentando momentos de dolor. Y hoy el Espíritu de Dios nos abrazará con su palabra. Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Querido Dios, sobre tu palabra abierta abrimos nuestro corazón de par en par. Y yo te ruego, Señor, haz que el cielo permanezca también abierto. Te lo suplico, sella mis labios. Declaro mi absoluta dependencia de tu gracia y ruego que tú traigas respuesta a nuestras preguntas y paz en medio de la lucha. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acabamos de terminar un congreso en el que hemos sido bendecidos, ministrados. En lo personal, quiero agradecer muy sinceramente a cada hermano y hermana que han estado ocupados en tantas áreas, muchas de ellas invisibles, quienes con una sonrisa nos abrían la puerta, quienes con una inmensa sonrisa preparaban comida o simplemente nos preguntaban en qué puedo servirte. De verdad, gracias de corazón, gracias de corazón. Merecéis ese aplauso y muchos más, claro que sí. El Salmo 23. En una ocasión, una profesora de escuela bíblica infantil estaba enseñando a un grupo de niños acerca del Salmo 23. En un momento determinado, la profesora se dirigió a ese grupito de niños y niñas y les preguntó: ¿cuántos de vosotros, cuántas de vosotras podríais recitar el Salmo 23 de memoria? Entre quienes levantaron su mano había una niñita rubia como de 4 años y medio de edad. La profesora la miró con escepticismo, con duda, y le dijo: ¿de verdad que tú puedes recitar el Salmo 23? La niña no respondió, sino que pasó al frente, se inclinó un poco hacia el auditorio y dijo: el Señor es mi pastor y eso es todo lo que me hace falta. Hizo una reverencia y volvió a su lugar. Creo que jamás he escuchado un resumen tan perfecto del Salmo 23. El Señor es mi pastor y eso es todo lo que me hace falta. Pero saben, indagando en este Salmo, buceando entre las líneas de esta oración poética, yo he descubierto que el Salmo 23 puede ser visitado como quien asiste a una sagrada y magistral interpretación teatral, a una obra de teatro sagrada. ¿Habéis estado en el teatro alguna vez? ¿Sí? ¿Os habéis dado cuenta de que normalmente una obra consta de varios actos? Se desarrolla el primer acto y cuando ese acto concluye, cae el telón. Y al volver a levantarse, todo el escenario ha cambiado. Decoración, atrezo, detalles, todo ha cambiado. Nueva escena, nuevo escenario. Algo así, muy parecido a esto, ocurre en el Salmo 23.
una sagrada interpretación teatral que consta de tres actos. Lo que en esta mañana pretendo no es más, pero tampoco menos, que invitarte a un viaje al corazón del Salmo 23. Este viaje no será largo, pero será intenso. Constará solo de tres etapas. Debo advertirte que alguna de esas etapas puede parecerte un poco complicada, incluso un poquito espeluznante. Pero te lo ruego, no te desanimes, no abandones el viaje. Prometo no dejarte en el desierto. Entraremos juntos a la tierra prometida. ¿Quieres acompañarme a ese viaje? Pues vamos a ir allá. La primera etapa de este viaje yo he dado en llamarla la etapa de la luz. Los primeros tres versículos, escucha por favor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, escúchalo, un alma confortada. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Se puede pedir más? Verdes praderas, aguas de reposo, un alma que siente paz, una senda abierta que mira al futuro. ¿Se puede pedir más? Yo he dado en llamar a esta etapa la etapa de la luz y la primavera en la vida del cristiano. Es ese momento en tu vida en que te levantas por la mañana y sientes que te comes el mundo. Ese instante en el que tienes mil razones para reír y ni una sola para llorar. Es esa etapa de la vida en la que no tienes ni una sola pregunta, solo tienes respuestas. Es ese momento en el que abres el frigorífico y dices, ¿hoy qué comeré? Porque hay tanto para elegir. ¿Un delicioso sancocho? ¿O me voy a decantar por un arroz mamposteado? O mejor aún, ese chillo al mojo isleño. Miren, en el cielo se tiene que comer boricua. Es esa etapa de la vida en que abres el cuarto donde duermen tus hijos y allí están, y están sanos. Es el momento en el que te sientas a comer frente a tu cónyuge y podéis miraros a los ojos y sonreíros. Fluye la comunión. Es esa etapa en que llegas a casa después de la jornada, te dejas caer sobre tu colchón, lanzas una pierna al norte, otra pierna al sur y duermes en paz. Todo está bajo control. Querido hermano y hermana, si en este momento te identificas con la etapa de la luz, si estás viviendo una exuberante primavera en tu vida, yo quiero felicitarte. Quiero bendecirte, quiero rogar a Dios que tu primavera se extienda por cuanto más tiempo posible mejor. Pero quiero hacerte un ruego, solo uno, ¿me lo permites? Quiero rogarte, en la etapa de la luz, no te enamores de la luz, sino de aquel que te da la luz. Cuando fluye la provisión, cuando hay abundancia, por lo que más quieras, no te dejes cautivar por la provisión de Dios. Déjate seducir por el Dios de la provisión. Porque mira, tenerlo a Él es infinitamente más y mejor que tener todo lo que Él pueda darnos. Cuando conviertes su corazón en almohada y descansas, a partir de ese instante despreciarás las almohadas de plumas. Cuando comes de su mano, a partir de ese momento despreciarás las cucharas de plata. Tenerlo a Él es mucho más que todo lo que Él pueda darnos. Mira, la Biblia tiene 7,474 promesas para ti y para mí. Es fácil recordarlo. 7, 4,
7:4. Si tú me preguntaras, José Luis, ¿con cuál te quedas? Solo puedes elegir una de entre esas miles. ¿Con qué promesa te quedas? Yo te respondería: jamás me han hecho una pregunta tan fácil. Hace años que sé que si solo pudiera obtener una promesa, yo me quedo con esa en la que Él me dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque es Él quien me ha cautivado. Es Él quien me ha seducido. Mira, oraciones contestadas, provisión recibida, bendiciones, todo eso es un además de. Pero a quien quiero es a Él. Por eso, enamórate no de la luz, no de la provisión, no de la primavera, sino del proveedor, del que te envía la luz, del que te abraza de verdad. Enamórate de Él. Ojalá pudiera concluir aquí el mensaje, pero no sería honesto si lo hiciera, porque de pronto cae el telón y vuelve a levantarse y nos vemos sumidos en el valle de la sombra, sin previo aviso, sin protocolo, sin preludio, llega el valle de la sombra. Es el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero, ¿dónde están las verdes praderas? ¿Dónde están las aguas de reposo? ¿Dónde está el alma confortada? De pronto se abre el abismo negro de la vida y parece que nos traga. La adversidad no avisa: voy de camino. Una visita rutinaria al médico. Jamás pensaste, nunca pensaste que eso pudiera llegar. Pero sales de esa visita con un papel, una hoja de papel que contiene un diagnóstico médico. Nunca pensaste que eso pudiera llamar a tu puerta, pero ahora está llamando con las dos manos. ¿Y cuánto puede pesar un pedazo de papel con un diagnóstico médico? Puede pesar tanto que nos tire sobre nuestras rodillas y nos haga temblar. ¿Por qué a la gente buena le ocurren cosas malas? Ojalá que la aclaración que voy a hacer, porque mira, este salmo, te animo con todo mi corazón. Hay dos libros en los que he vertido toda esta sabiduría. No me sirvió uno, tuve que trabajar en dos, porque el salmo 23 contiene tanta riqueza. Uno de ellos es Un verano en Villafé y otro Encuentros con lo sublime. Lloré, reí al descubrir tanta riqueza en este salmo. ¿Sabes qué? Una de las cosas que pasan desapercibidas en una lectura superficial es que el valle de sombra de muerte es un lugar geográfico que existe en la tierra de Israel. Cuando tú sales de Jericó por el sur y te encaminas hacia el Mar Muerto, vas a encontrar en un momento determinado una cordillera, montañas altísimas, y en un lugar de esa cordillera una grieta, es un cañón angosto. Los pastores tomaban a su rebaño y los conducían por ese estrecho desfiladero que serpentea a lo largo de 10 millas. A un lado y a otro se alzan altísimas montañas, casi tocan en la cúspide. El sol casi nunca llega a iluminar este valle, por eso lo llaman valle de sombra. Pero además, en determinados lugares hay huecos en la tierra que si pisas allí, la tierra te traga y no podrás volver a salir. Por eso lo llaman valle de muerte.
Los pastores conducían a su rebaño por ese estrecho desfiladero. Dicen los estudiosos, coinciden muchos de ellos, en que con toda seguridad el pastor rey David estaba guiando a su rebaño por ese valle de sombra de muerte. Se detuvo, sintió la oscuridad, sintió la humedad, la temperatura asfixiante, y él levantó la mirada y dijo: Dios, aunque toda mi vida fuera como este valle, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Sí, yo también, cuando llegue al cielo, quiero acercarme a este hombre. Quiero darle las gracias por enseñarme a descubrir la vida en medio del valle de sombra. Pero ustedes tienen, al igual que yo tuve, una duda. ¿Por qué? Si ese valle era un lugar inhóspito, hostil, si la temperatura era asfixiante, si la oscuridad era constante, si había riesgo de muerte, ¿por qué los pastores conducían a su rebaño por ese estrecho desfiladero? ¿Saben la causa? El valle de sombra de muerte desemboca, todavía hoy, desemboca en las praderas más jugosas de toda aquella región de Israel. Para llegar a esas praderas habría que rodear unas montañas que llevarían meses de camino, pero si el pastor las conducía por ese angosto cañón, desembocarían en esas verdes y exuberantes praderas. ¿Por qué Dios permite que llegue ese momento de valle de sombra a nuestra vida? Escúchame, Dios sabe, como el pastor sabía, va a ser un momento difícil, va a ser un tramo complicado, no lo vas a pasar bien, pero cuando salgas al otro lugar verás que ha valido la pena. Cada lágrima vertida habrá valido la pena. Cada momento de dolor se convertirá en sanidad. Mira, Dios jamás desperdicia una pena, sino que las convierte en riquezas. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro particular valle de sombra. El tuyo es diferente al mío, pero cada uno de estos valles va a desembocar en bendición. Jonathan, ayúdame a descubrir, por favor, otro secreto que hay en este salmo y que en una lectura superficial pasa desapercibido. Miren, si en nuestra mente retrocedemos de nuevo a la etapa de la luz, escuchen cómo se declama el salmo en la etapa de la luz. El Señor, Él es mi pastor. Él en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Entramos ahora en el valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque... ¿Cómo dice la Biblia? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Se dan cuenta del cambio de registro en este salmo? En la etapa de la luz está hablando acerca del pastor, pero en la etapa de la sombra está hablando cara a cara con el pastor. Déjenme que les hable de Jonathan. Lo siento, tal vez te abrume un poquito, pero desde que conocí a este hermano, he descubierto, damas y caballeros, que es un siervo, con corazón de siervo. Su sonrisa a mí me ha bendecido. Su disposición a servir no me ha bendecido solo a mí, sino a mi familia también. Además, por si eso fuera poco, esta camisa que viste me parece extraordinariamente atractiva. Les estoy hablando de él y ese calzado extraordinariamente cómodo. Pero ahora algo ocurre que hace que todo y todos desaparezcan, y Jonathan y yo nos quedamos cara a cara. De la relación a la comunión. De la conversación a la intimidad,
Ahora estamos él y yo a solas. Ya no hablo de él, ahora hablo con él. Esto es lo que ocurre en el valle de sombra. Ya no hablarás del pastor, hablarás con el pastor cara a cara. Y mira, esto me parece de extraordinaria importancia, porque he encontrado a tantas personas que me dicen: Dios se olvidó de mí, por eso me va mal la vida. Dios se alejó, por eso la vida está apretando tanto. Dios se marchó de mi lado, por eso estoy pasando lo que paso. Mira, en el valle de sombra, el pastor no se aleja, sino que se pega a ti como una segunda piel, porque no solamente es tu pastor, es tu padre. Y un padre en los momentos duros de la vida no se aleja, sino que toma a la criatura en sus brazos. No pienses que Dios se ha olvidado de ti. Si estás atravesando el valle, no es un descuido de Dios, no es un accidente, es un proceso. Un proceso que desemboca en praderas exuberantes de vida. Entonces, ¿qué hacer? Mira, en el valle de sombra, si enjugas tus lágrimas y miras al suelo, verás sus huellas junto a las tuyas. Si acallas tu queja, si acallas tu llanto y tus preguntas, escucharás su corazón como música latiendo a tu lado. Escucharás su voz diciéndote: esta cruz la llevaremos a medias, amor mío, porque Él te ama, Él no te deja. Gracias. Y todo lo que dije es cierto. Gracias, querido hermano. Dios le bendiga. Mira, un detalle más, por favor, y antes de entrar a la última y final etapa de este viaje, permítanme revelar algo más que ocurre en el valle de sombra. En el valle de sombra, y solo en ese valle en Israel, crece un lirio de belleza extraordinaria. Traje una imagen para que lo vean, aunque no hace justicia, desde luego, a verlo al natural. Las flores, los pétalos de estas flores son tan delicadas que la luz del sol las quema. Por eso precisamente es que crece en medio de la sombra. Cuando nosotros atravesamos el valle de sombra, he descubierto que tenemos dos alternativas. Podemos transitar ese oscuro desfiladero lamentando, preguntando, regañando, discutiendo con el cielo. Dios no se va a ofender de eso. Dios no se ofende de mis preguntas ni de mis dudas. Es legítimo dudar, pero hay otra opción. Y es que yo puedo atravesar el valle de sombra haciendo ramilletes de la vida que solo crece en ese valle. Puedo atravesar el valle de sombra buscando los tesoros que Dios oculta en los pliegues de la adversidad. Porque Dios engarza joyas en la oscuridad. Y por eso ocurre que atravesando el mismo problema, o un problema de igual calibre y categoría, unos surgen amargados y otros, sin embargo, convertidos en puro néctar. Algunos salen del dolor endurecidos. Otros, sin embargo, practicando con sus lágrimas, se han hecho expertos en enjugar las lágrimas del mundo. Porque cuando Dios quiere levantar a un hombre o a una mujer para convertirlo en instrumento de consuelo para el mundo, le hace practicar con sus propias lágrimas. ¿A qué hora debo terminar? Quiero ser para distribuir lo que me queda, pastor. ¿15 minutos? Perfecto. Miren, si me preguntaran cuál ha sido el momento más duro
en tu vida en cuanto a pastor se refiere, en que ejercer el pastorado te ha resultado más difícil? ¿Cuándo? Yo les diría, fue ese momento en el que tuve que comunicar a un padre que su hijo había muerto. Yo estoy seguro de que no hay dolor que supere a ese dolor. Hay una ley natural en la vida mediante la cual los hijos enterrarán a los padres, pero de vez en cuando esa ley se invierte y a un padre o madre le toca enterrar a un hijo. No hay dolor que lo iguale. Si un hijo o hija pierde a un padre o a una madre, ¿cómo le llamamos? Correcto, huérfano. Si un hombre o mujer pierden a su cónyuge, ¿cómo se le llama? Viudo o viuda. Pero ¿cómo se llama un padre o madre que pierden a un hijo? No, no hay palabra, porque no hay palabra que concentre ese dolor. Recuerdo que estaba en la calle haciendo algunas gestiones cuando mi teléfono sonó. Al atender la llamada, solo escuché un llanto al otro lado de la línea. Aún en el llanto detecté quién me llamaba. Así que le dije: María, tranquila, llore lo que necesite llorar. No hay prisa, llore, tranquila. Debió estar como 3 o 4 minutos hasta que reunió las fuerzas suficientes para decirme: Pastor, en este momento están interviniendo quirúrgicamente a mi esposo de su espalda, la columna vertebral. Nuestro hijo Israel venía al hospital para visitar y acompañar a su papá. Israel, 21 años de edad. Israel manejaba prudentemente su vehículo, pero alguien vino de frente a una velocidad inmoderada, invadió el carril contrario, impactó de frente contra el automóvil de Israel. Los bomberos tuvieron que emplearse varias horas para lograr extraer el cuerpo de Israel de entre aquel amasijo de hierros. Y eso fue todo lo que lograron sacar, su cuerpo, porque Israel ya no estaba allí. Pastor, en un par de horas subirán a mi esposo a la habitación. Yo no puedo decirle que nuestro hijo ha muerto cuando venía a visitarlo. Por favor, hágalo usted. Le prometí que lo haría. Pero inmediatamente que terminé esa comunicación, yo miré al cielo y dije: Dios, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se le comunica esto a un padre o una madre? ¿Cómo? Señor, yo no quiero llevar la noticia. Yo quiero llevar consuelo en la noticia. Tiemblo con frecuencia, casi siempre, al ocupar un púlpito. Pero al tener que llevar ese mensaje a aquel hombre, temblaba mi alma. Caminé durante minutos sin rumbo fijo. Finalmente subí a mi automóvil. Conduje hasta la residencia hospitalaria. Había aparcamiento de sobra, pero di varias vueltas al hospital, orando. Finalmente entré, subí a la planta y ya con mi mano en el pomo de la puerta, levanté de nuevo la oración: ayúdame, Señor, ayúdame. Abrí la puerta. Antonio ya estaba en su cama, María sentada en una silla a su lado. Antonio me miró, me hizo una seña con la mano para que me aproximara, y cuando estaba frente a él, mantuvo la mirada. Y ahora te lo ruego, créeme, necesito que me creas. Antonio me dijo: Pastor, tranquilo, Dios ya me dijo lo que usted venía a decirme. Lo abracé. Abracé a Antonio. Antonio lloró mares y yo lloré ríos. Nuestras lágrimas se mezclaron, empaparon aquella almohada. No se trataba de un arañazo, se trataba de un alma desgarrada. Lloró mucho. No sé cuánto tiempo mantuve ese abrazo hasta que él dijo: Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Escucha,
hay valles de sombra de muerte que no son problemas triviales, sino que son sombra profunda y muerte real. Pero quiero que sepas algo. Cuando tú hoy vienes a mi iglesia, verás a Antonio y a María. No, no son los mismos. Mira, hay cicatrices que representan a heridas que han sido sanadas, pero que de tanto en tanto duelen. ¿Has oído hablar del dolor fantasma? Aquel amputado de pierna que sigue sintiendo de tanto en tanto que la pierna que no tiene le duele. Hay problemas así. Sin embargo, cuando estamos en el tiempo de adoración, María adora, adora, adora. Ella es muy intimista en la adoración. Se abraza a sí misma, creo que como sintiendo que son los brazos de Dios que la arropan, o como sintiendo tal vez que Dios y su Hijo la están abrazando. Antonio levanta sus manos, las levanta mucho, creo que como queriendo tocar la mano de Dios, o tal vez queriendo tocar la mano de su Hijo que estará tan cerca de Dios. Siguen adorando en medio del valle de sombra. Pero algo más, cuando a la iglesia llega alguien con un problema, y cuando digo problema hablo de problema con mayúsculas, no hablo de dificultades o de, hablo de problema, una de esas preguntas para las que yo no tengo respuesta, una de esas situaciones que para mí son insolventables, ¿sabes lo que hago con ellos? Les tomo de la mano y les llevo a sentarse junto a Antonio y María. Y ellos, Dios mío, con qué gracia consuelan. Enjugando sus lágrimas, saben enjugar las lágrimas de otros. Porque del valle de sombra no tienes por qué salir amargado, endurecido. Puedes salir convertido en un instrumento de bendición para el mundo. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Oh, Dios mío. Hay tanta riqueza en este salmo y hay tan poco tiempo para compartirlo. Esta tarde, con la ayuda de Dios, yo quiero seguir edificando. No voy a compartir lo mismo, pero hay demasiada riqueza aquí y quiero seguir compartiendo en el servicio con el permiso de los pastores. Miren, solo una cosa más. Quiero que sepan, del mismo modo que el valle de sombra, a ver, ¿por qué conducían los pastores a su rebaño a través del valle de sombra? ¿Por qué lo hacían? ¿Perdón más alto? Matrícula de honor, porque los mejores pastos estaban justo donde terminaba ese valle de sombra, del mismo modo que de la etapa de la sombra llegamos al final de este salmo con la etapa de la victoria. Aleluya, aderezas mesa delante de mí, unges mi cabeza con aceite. Solo una cosa más le compartiré. Amo a mi suegra. Es mi suegra y sin embargo la amo, créanme por favor. Y es que es imposible no amar a esa mujer. Una mujer de Dios. A ella tenía en mi mente cuando el otro día hablaba de plata en la cabeza y oro en el corazón. Aquí también lo hay. Miren, mi suegra es analfabeta profunda y lo digo desde el máximo respeto. Eso no es un insulto. Analfabeto no es quien no pudo estudiar. El verdadero analfabeto es el que pudiendo no quiere aprender. Pero ella aprendió a leer en la Biblia. Y si mi suegra les dice, voy a leerte Juan 3:16, siéntate, porque va a tardar 15 minutos en leerte un versículo. Pero cómo ama la palabra. Ella firma porque no sabe escribir con la huella de su dedo pulgar. Y sin embargo, a su lado yo he aprendido más que en muchas horas de facultad de teología.
Ella ha sido pastora de ganado, de ovejas, junto a su marido, en los campos de La Mancha, allá en España. Nunca te mandará un WhatsApp, porque dice que esas cosas son del diablo. Pero de vez en cuando ella me llama por teléfono y me dice: Dios me dijo que te diga. Y entonces yo sé que Dios me va a hablar. Recuerdo en una ocasión, hablándome ella de esta cultura pastoril, cuando me dijo: José Luis, hijo, el pastor pone nombre a cada oveja. Está la oveja de la valla. La oveja de la valla es esa que siempre tiene el hocico entre las rendijas del corral. Aquí adentro tiene comida, compañía, seguridad. Lo tiene todo adentro, pero ella siempre codicia lo que hay fuera. Luego está, me dijo, la oveja triste. La oveja triste es la que, ocurra lo que ocurra, siempre es malo lo que está ocurriendo. Si hay un día radiante, pues vaya un sol que muerde. Si el día está lluvioso, qué pésimo clima tenemos hoy. Y luego me dijo, está la oveja que ahora los jóvenes la llaman la oveja happy. Y a mí me sorprendió que mi suegra hablara inglés. Dijo: happy, qué sé yo lo que es eso, hijo. La llaman así, pero es la oveja que siempre está haciendo cabriolas, que siempre está retozando, siempre ve el rayo de luz en medio del día más sombrío. Luego está la oveja díscola, y aquí bajó la voz un poco, como triste. La oveja díscola es la oveja que siempre discrepa del pastor. Si el pastor dice vayamos al norte, la oveja díscola quiere el sur. Si el pastor dice el sur toca hoy, la oveja quiere ir al norte. Y esa oveja pone en peligro a todo el rebaño, porque suele llevarse a algunas compañeras y el pastor tiene que dejar a muchas para buscar a pocas. Pero aquí sí que bajó el tono varias veces, lo bajó varios tonos su voz. Y dijo: lo peor, lo peor. Ustedes saben, seguro que sí, ¿cuál es el peor enemigo de una oveja? El lobo es un feroz enemigo, pero no es el peor. El león es un voraz enemigo, pero no es el peor. El peor enemigo, y creo que alguien lo ha dicho muy bajito, es la mosca. Y les voy a rogar disculpas porque voy a ser tan gráfico como mi suegra fue conmigo. Hijo, me dijo, lo peor es la oveja infectada. Esa oveja, la mosca llega, se introduce por los orificios nasales de la oveja, escala hasta la cavidad craneal, y aquí en la cavidad craneal deposita unos huevecillos. Pasado el tiempo, los huevecillos eclosionan y nacen unas larvas. Las larvas se convierten en mosca y comienzan a revolotear junto al cerebro de la oveja, y la oveja se vuelve loca, se vuelve irascible, nerviosa. El pastor llevará al rebaño a las praderas mejores que haya, y todas serán apacentadas y disfrutarán, pero esta oveja no puede parar, correrá para arriba y para abajo nerviosa. Después de ser apacentadas, las ovejas son abrevadas en aguas de reposo. Todas beberán de agua cristalina. Pero la oveja infectada no puede agachar la cabeza. Seguirá corriendo. Después de eso, podrán descansar apaciblemente a una sombra. Todas reposan, pero ella corre para acá y para allá. Hay algo aquí que no la deja parar. Esa oveja golpeará su cabeza contra las vallas del redil. Esa oveja atacará a las compañeras de rebaño golpeando contra ellas la cabeza. ¿Es mala la oveja? No, está enferma. Golpea su cabeza porque quiere matar lo que tiene aquí adentro, lo que la está matando a ella. Mi suegra fue tan gráfica que la dije: por favor, pare, pare, dígame. ¿Hay solución? Así le pregunté, ¿hay solución? Mi suegra sonrió y dijo: el pastor siempre tiene solución. Lo que el pastor hace es tomar. Avanzamos.
tomar una redoma de aceite, verterla sobre la cabeza de la oveja, y el aceite que proviene de la mano del pastor aleja lo que quiere infectar y matar a la oveja. Le dije, sí, pero ¿y la que ya está infectada? ¿Y la que ya tiene ese problema aquí? ¿Hay solución para ella? Volvió a sonreír mi suegra y me dijo, el pastor siempre tiene solución. El pastor se aproxima a la oveja infectada, pone su mano bajo el mentón, bajo la barbilla, la hace mirar al cielo. Y mi suegra lo repitió, la hace mirar al cielo. Y por los orificios nasales vierte ese aceite. Y ese aceite llega hasta ese lugar donde los parásitos están matando a la oveja. Y el aceite de la mano del pastor mata lo que estaba matando a la oveja. ¡Aleluya! Oh, el pastor siempre tiene solución. ¿Has conocido alguna vez a una persona? Tiene la mejor comida, pero no tiene apetito. Tiene la mejor cama, pero hay algo que no le deja dormir, o que le despierta de madrugada y ya no puede seguir durmiendo. ¿Has conocido alguna vez a una persona que lo tiene todo, pero no puede disfrutar nada? Una familia preciosa, pero no puede disfrutar. Hay algo aquí que no la deja parar. Unges mi cabeza con aceite. Aleluya.